Hola amigos, ¿cómo les va? Un saludo para todos y bienvenidos a La Huella Guitar. En este vídeo vamos a aprender cómo hacer un recurso de esos que está genial para, digamos, la parte más intensa de un solo, cuando estamos llegando al clímax. Un truco de esos que nadie se espera cuando estás en medio de un solo y que tiene mucho que ver con la manera en que estiras las cuerdas. Se lo vimos hacer a guitarristas como, por ejemplo, Gary Moore, combinando, por supuesto, la melodía con mucha intensidad. En este tutorial vamos a aprender cómo hacer que tus estiramientos de cuerda, tus bendings, suenen mucho más potentes, cogiendo una o dos cuerdas más. Lo haremos en las diferentes posiciones, por ejemplo, de una escala pentatónica, y utilizando diferentes recursos como el prebend o incluso el control del volumen. ¡Vamos a ello! Para empezar con este recurso nos vamos a ir a la zona más aguda de la guitarra, ya que ahí tienen menos tensión las cuerdas para poder estirar a gusto con ellas. Vamos a ver cómo sacando un poquito la yema de nuestros dedos somos capaces de coger la cuerda arriba o incluso las dos cuerdas siguientes con poco esfuerzo. Vamos a imaginarnos que estamos tocando un solo melódico o un motivo como este. Utilizando escalas como la escala menor natural en este caso de mi. En el momento en que vayamos bajando una zona más aguda, vayamos cambiando algo del punteo, vamos quizás cogiendo más intensidad y ese sonido más agudo. Lo que vamos a hacer para utilizar el recurso de hoy es hacer un bending en el que al subir una cuerda no solo toquemos esa cuerda, sino en un momento dado cojamos la cuerda de arriba también, es decir, sacamos un poquito el dedo por fuera de la cuerda y también en este caso cojo la segunda cuerda con mi yema. Eso va a provocar que cuando llegue a esa nota, ahí tenga la cuerda arriba, voy a dejarla caer ya habiendo cogido la segunda cuerda o incluso la tercera en este caso, puedo decir. Por supuesto, viniendo de atrás, la sensación es que entra ahí un cúmulo de notas, ¿no? Un ruido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero con mucha, mucha fuerza, ¿no? Vamos de atrás. Vamos a ver algunas variaciones interesantes para esta técnica, como por ejemplo subir con un dedo y bajar con otro, o por ejemplo utilizar nuestro control de volumen para darle ese rollo volume swell mientras dejamos caer dos o tres. Algo cuerdas más llamativo es todavía hacer esto con un dedo distinto al que hemos hecho el bending, por ejemplo si subimos en el traste 17, pero tenemos puesto el 16 y el 15, dejamos caer la cuerda, pero ya con el dedo 16. Para caer con el 15, ¿no? Algo que hemos escuchado muchos guitarristas. Si con nuestro segundo dedo cogemos también la cuerda arriba, desde luego es más inesperado, ya que escuchamos ese bending, pero la bajada se produce con ese segundo dedo, en este caso en el traste 16, cuando está la cuerda arriba. Algo que hay que practicar, ya que hay que volver a sacar la yema del dedo para que coja esa primera cuerda, ¿no? Otra vez lo podemos hacer en cualquier posición. En este caso subo con el 15 y es el 14 el que engancha la segunda cuerda. Ya que hemos visto cómo hacerlo, vamos a aprender dónde utilizarlo. Cualquiera de las 5 posiciones de una escala pentatónica nos va a valer a la hora de hacer un bending, un estiramiento, para coger la cuerda anterior o las dos cuerdas anteriores. No importa que estas estén fuera de la escala. Algo que podemos hacer para amortizar esto y darle fuerza a un solo es combinar varias veces ese sonido del bending con una cuerda solo y la bajada con las dos cuerdas, es decir, aquí va a tener mucho que decir nuestra palma de la mano, ya que vamos a tapar la segunda cuerda cuando no queramos que suene, por ejemplo cuando subimos la primera cuerda,
pero lo vamos a dejar que suene cuando ya hemos cogido con la yema esa segunda cuerda. Al bajar la cuerda la tapamos con la palma, la segunda, y ya vuelve a sonar solo esa primera cuerda. Ese sonido, ¿no? Algo que, desde luego, al que lo escucha lo va a impresionar, porque no sabe de dónde sale ese sonido, ¿no? En este caso... Lo mejor de todo es que esto lo puedes aplicar a cualquiera de las posiciones, por ejemplo, una escala pentatónica. Si estamos en el tono de mi, yo estoy en la segunda posición. Ah, pero podemos ponernos en cualquier otra posición, por ejemplo, la primera tan habitual. Ah, cogiendo también ese traste 12 de la segunda cuerda. Y nos vamos yendo a cualquiera de las posiciones. No hace falta ni siquiera que la nota que tocamos en esa segunda o tercera cuerda esté en la escala, ya que lo importante es el sonido que genera, ¿no? Eso es la posición 5 o la 4.